Hola, hola, ¿qué tal amigos oyentes celestes del Perú y del Mundo? 9:40 de la noche en todo el Perú, aquí en Japón 11:40 del día siguiente, de la mañana. Estamos muy preocupados y estamos a puertas de enfrentarnos, bueno, de la previa del partido ante el Comercio, que nos jugamos la última chance, digámoslo así. O sea, si se tratara de usar las matemáticas, está supeditado al partido que juegue en la vocal el día lunes en Cusco ante un rival complicado, tomando en consideración que en la altura no le va bien a las gallinas, pero está Oscar Ibáñez. Uno atacado se dice, no, este es crema, no, este es gallina, por ahí que le pasen la mano. Pero bueno, o sea, tenemos que ganar, golear, porque en la diferencia de goles estamos por debajo, nos pasaron. O sea, ese es justamente el efecto Solís, que lo sigo amargo con la derrota. Nosotros, ustedes también aquí, los compañeros, están antes de ingresar al ya en vivo en sí, estábamos hablando de las molestias que nos ha causado, pero ya con la cabeza un poco más fría y pensando en el futuro. O sea, para el clausura se escucha hablar de un sexto cupo de extranjeros y sería genial la idea que venga un sexto extranjero, pero también queríamos comentarles que el señor Rafu, después del partido, voló hacia Buenos Aires, Argentina, no sabemos a qué, tal vez a gestionar diría yo, lo mejor que puede hacer es traer refuerzos. Muy lejos de la bueno, realidad. Sí, claro, por eso, soñar no cuesta nada, mi estimado, soñar es gratis. Pero la pregunta es, justo pierde partido, como siempre no hay declaraciones, no ponen el pecho, no dan ningún tipo de información post partido, salvo el Chávez, que estuvo en conferencia junto al gran Enderson Moreira, que pudo empatar el primer tiempo. Lo mejor que hizo fue mantener el 1-1 en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya sabemos todo lo que pasó. Bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tienen informaciones? Algo por ahí me dijeron, Lima City. Ahí no sé. A ver qué tenemos para hoy, muchachos. Henry, Derek y Yeta, buenas noches. Y al público celeste que se está enganchando también, obviamente. ¿Cómo estás, Arturito? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? A la gente, ¿qué tal? Preocupados por el hecho de que no se dice nada, pues dentro del entorno del club, ¿no? Ya no es, como dijeron una vez en la interna por ahí, ya no es vamos a campeonar, salimos a campeonar, ¿no? Ahora es salimos con todo, ¿no? Con todos los bolsillos de Rafa llenos, con todos los bolsillos de Chalaquita llenos. ¿Con qué salimos? Con los contratos de Agref para los jugadores que quieran afiliarse a los representantes jugadores. Salimos con todos los ladrillos para tapear la información que se le tiene que dar a la gente. ¿Con qué todos salimos, no? Esa es una gran pregunta que deberíamos hacer, porque la parte hermética es demasiado fuerte. Y lo otro, que sí voy a hacer una comparativa, y aunque a veces las comparativas no son buenas, el hecho de que Gian Ferrari salga a llorar, como dicen, a arrodillarse, a joder, a hacer lo que quiera, le resulta. Nosotros tenemos un presidente mudo, ¿ya? Así es. ¿Cuántas veces a la semana sale Ferrari a hablar? Par de veces, por lo menos. Mínimo, por lo menos. Mínimo. Sí. Por lo menos, sí. Por lo menos. Por lo menos. A llorar, a cacarear, lo que tú quieras, pero sale un par de veces por semana. Se hace manifiesto, sí. su protesta. Y mira, bueno, continúa, Derek. Y el hecho es que solo un medio radial de Lima, ya sabemos cuál es el privilegiado, pues, para hacer las entrevistas a los jugadores, para hacer las entrevistas a la parte gerencial del club, y de ahí nadie más. O sea, tiene el estilo. Es un punto muy preocupante en este andar
porque ya son 4 años en los que hemos venido nosotros de más a menos. Por ejemplo, un equipo tiene que ir poco a poco mejorando. Nosotros sí hemos sido en debacle. O sea, creo, y como se comenta por ahí, algunos, como dice Ernesto, ¿no? El partido o el campeonato nosotros lo perdimos en Trujillo. Yo creo que el campeonato nosotros, el campeonato, la Copa Libertadores y todo el año lo perdimos en Bolivia, en el Alto. Bueno, no, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver el Alto con el torneo local? Pero tiene mucha razón, porque en lo anímico, a ver, ¿en qué materia se pierde todo en Bolivia, mi estimado Derek? Hoy día, Alianza Lima ha empatado 1-1 con Colo Colo contra 9 hombres. ¿Y por qué traigo a colación eso? Traigo a colación eso porque el Colo Colo, estando con un hombre menos primero, antes de la expulsión de Vidal, se puso a ensuciar el partido después que lo empataron. O sea, hacían tiempo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que Alianza se quede eliminado y ellos tengan chances de. Nosotros, cuando nosotros veíamos que se nos venía la noche en Bolivia, seguíamos atacando. Se le estamos jugando al Always Ready de igual a igual, como si estuviéramos jugando en el llano, y nos metieron una goleada. ¿Qué pasó en el Monumental? Cuando estábamos 1-1, sabiendo que las gallinas ya estaban con mejor estado físico, estaban a otro ritmo, le seguíamos jugando igual a igual cuando el primer tiempo, casi el 80% del primer tiempo, se ha jugado en nuestro campo. Y otro porcentaje de ese 80 se jugó cerca de nuestra área. O sea, hay que ser realistas. Y si no puedes soportar un equipo, ¿qué haces? Eso es el partido. Es una estrategia Eso lo también. conversamos mucho la última vez que tuvimos a propósito, Derek, déjame comentar algo importante. Glorioso Celeste alcanzó 11.000 visitas en el último programa, superando largamente a los 8, 10. No, no, no es, no es. No voy a mencionar, obviamente que no, pero queremos mostrar la diferencia que hay entre el primero en visualizaciones, que somos nosotros. Y no es la primera vez, es una Arturito, constante. Adelante, Arturito, mi estimado, ¿cuál es tu comentario? eso realmente denota que somos la voz del hincha. Nosotros no le quitamos el micrófono al hincha, al contrario, siempre o sea, hemos nacido, somos parte de la hinchada. Tú mismo desde los años que estabas acá en Perú y todos los presentes en este programa siempre estamos dándole cabida y voz al hincha, porque el hincha es el que le da la vida al club, al Sporting Cristal. Los jugadores pasan. Y ojalá que tengamos muchos más jugadores que se queden como ídolos, como referentes, que siempre se lleven un buen recuerdo y que nosotros tengamos un buen recuerdo por lo que dejan dentro de la cancha. Sí, Pero Derek, estimado siempre Derek. tratamos de dar la voz al hincha, incluso Ojo, en estos así como. momentos que se Sí, están haciendo justamente. protestas y otros callan, Justamente. nosotros le damos Así siempre es. cobertura para Sí. que se puedan dar este Justamente tipo vamos de... a darle la bienvenida Antes de presentar al a un hincha que señor. Sí, ha sido seguidor dale, Arturito. nuestro. Sí, mira, no, no, acaba de ingresar. A ver, les cuento la historia un poquito rápidamente. Seguidor. El partido anterior, luego la derrota, escribió un hincha, así como fue Jorgito, y mucha gente que pide Claro, como Jorgito. ingresar, participar acá en el programa como invitado. Tenemos a uno el día de hoy que Manuel no es de Luna. Lima. ¿Cuál es su nombre? Manuel Luna, él no va a decir en qué ciudad se encuentra ahorita que leemos Manuel el. Luna, bienvenido a Glorioso Celeste, soy Celeste. ¿Desde dónde te comunicas?
Adelante. Buenas noches con todos, hermanos celestes. ¿Cómo está? Mi nombre es Manuel Hola, Manuel, Rodrigo ¿cómo Luna estás? Aguilar. Yo me comunico de la ciudad del Cusco. Ah, Bueno, también Cusco. acá Ah, mira, sí, mira. desde el Cusco. Ya. Bueno, ante todo, Henry, Cerrucho, darte las gracias por darme este espacio acá en este canal que es bien conocido a nivel nacional e internacional, y más que todo por nuestra comunidad, la comunidad celeste, la raza celeste, ¿no? Gracias. no, de nada. ¿Y qué te motivó a pedir voz aquí en este espacio, mi estimado? ¿Conoces a Jorge Bueno, o no? ¿A Jorgito? claro. Sí, Ah, yo le conozco con Jorge, somos muy amigos. Bueno, más que todo lo que me llevó acá para dar mi punto de vista, opinar en este canal, fue porque, ante todo, soy hincha fanático del equipo de los amores, del Sporting Cristal, y he seguido desde hace tiempo tanto las entrevistas, todos los meet de cada uno de ustedes. Entonces, yo dije, ¿no? ¿Por qué no pedirle a Henry que me dé esta posibilidad para poder estar ahí acá en el panel con todos ustedes y poder hablar un poco más de lo que es lo que nos apasiona, ¿no? Nuestro Sporting Manuel, ¿qué Cristal. edad tú tienes? Yo tengo 30. 30 años. Uy, ha sido uno más que Jorgito, o sea, son contemporáneos. Sí, vamos por ahí. Vamos por ahí. Bueno, mira, yo me imagino que también la indignación te hizo levantar la mano y pedir participar en un programa abierto, donde la gente, como dice Villeta, le damos prioridad a la voz del hincha. ¿Qué opinión? Exacto. Sí, la indignación, la humillación que nos trajo ese partido. Y también te quería comentar, y a los hinchas que así se enganchan, que nuestro presidente Joel Raffo se encuentra en Argentina, no sabemos si vacacionando, tomándose un mate con Sí, yo Riquelme creo que para la traer. representante de la Federación, Arturito, tú sabes que él Bueno, pertenece hermano, al pero está bien, pero presidente. Manuel, ¿tú no crees que tu equipo se está cayendo a pedazos si te vas a Argentina para cumplir un cargo federativo, un cargo de la federación? Yo creo que podríamos postergar eso, o no sé, ¿tú qué Exacto. piensas? Sí, justamente es lo que, bueno, este año he estado como todo hincha celeste, ¿no? Avergonzado por el manejo de estos señores, entre comillas, tanto Daniel Graña, Joel Raffo, Chalaquita, desde el partido, ¿no? Que hubo allá con Always Ready en Bolivia. Primero, yo hasta donde he sabido desde niño, cuando uno está en la costa y va a la sierra, y más que todo yendo al alto a Bolivia, se supone que se debe ir al menos con un día antes para hacer un reconocimiento del estadio, lo cual a Joel Raffo no le importó. Él piensa que con ir a la altura, porque ya había visto que en Cusco algunas veces le resultaba y otras no, como también lo que nos pasó anteriormente el año pasado, cuando estuvimos tú a tú como universitario, vino Cristal a Cusco con Cusco FC y se hizo golear 4-1 y todo se fue al agua. Ya teniendo esa experiencia, vi que ese señor, el Rafo, no hizo caso y fuimos allá a Bolivia. Aparte de eso, el técnico que hoy tenemos, lamentablemente, me parece que le falta un poco más de roce internacional. Salió de allá de Brasil, Simplemente claro, no tuvo. conoce el medio, no conoce el medio, no conoce el medio, no conoce. Exacto. Claro, o sea, bueno, estamos Entonces, dando cabida. Yo no sé por qué motivo haya traído estos técnicos sin carpeta. Bueno, ahí tengo un amigo, una amistad que estuvo anteriormente trabajando en el club y él me decía, ¿no? Cuando el equipo, el Sporting Cristal es armado, se ven varios files de los DTs. En cambio, acá me parece que creo es a dedo, ¿no? Acá lo que ha seguido el Rafo, desde ese punto fuimos humillados ahí en Bolivia, lamentablemente, un mal planteamiento. Un equipo que se desvaneció el segundo tiempo, el primer tiempo dio batalla, segundo tiempo se cayó. Y ahora último, este partido que creo que para toda la hinchada celeste, con toda la ilusión, porque en todas partes, yo me encontraba de viaje, y cuando yo me encontré en la ciudad de Bancay, porque, bueno, tuve que ir allá, porque tengo algunos familiares también allá, y yo veía que el hincha celeste se ponía la camiseta antes, a eso del mediodía.
todo el mundo, yo le decía en la calle, Fuerza Cristal, me decía, hoy ganamos, hoy ganamos, hoy ganamos. Tenemos la ilusión de ganarle a ese equipo desteñido que es Universitario, pero vemos otra vez que lamentablemente tenemos jugadores de T y la cabeza que no les interesa el sentir del hincha. Más ellos, hasta donde he podido indagar, ver, justamente por eso vi que anteriormente Thiago Núñez dijo, a mí me gusta tener, conseguir las cosas en un mediano plazo, pero veo que acá es una academia, más que todo es una academia para sacar a nuevos futuros y venderlos. Entonces, me parece que eso está muy mal. Muy mal lo que están planteando Innova y Agref, que más que todo ellos lo ven al club, no como un sentimiento popular, porque es así lo que nosotros tenemos. Ellos lo ven como un negocio, y es lo que nos duele a la hinchada celeste, que ellos vean sus intereses personales y no lo que siente el hincha. Ese hincha de a pie, ese hincha que ve el día a día, ese hincha tanto profesional como de la clase A como de la clase C, no les interesa. Ellos ven su lado personal, y yo quería opinar de esa manera, quería sacarme ese clavo, claro, respetando también a esas personas, no insultándoles, pero siento que nuestro equipo ahora está desangrando. Sí, Manuel, ese hincha, para redondear la idea, ¿no? Y darle paso a don Juancito, que ya llegó. Don Juancito es muy amigo de Joel Rafo, no, es una broma. Ese hincha que de repente se ahorra el menú del viernes para el domingo ir al estadio y para que le alcancen la guita, ¿verdad? Vamos a darle paso, te voy a presentar a don Juancito, aquí don Juancito Escobar Cotillo, que está esperando hace 2 minutos. Buenas noches, don Juancito, ¿cómo le va? Buenas noches a toda la cofradía celeste, a Henry, Glorioso, Manuel, el que me ha antecedido, Mitsuko, a Arturito, por supuesto, Yeta. Bueno, esto ya es reiterativo, lo hemos conversado, entiendo particularmente desde hace años, y ya se veía venir esto en cualquier momento. Realmente, lamentablemente hemos caído en manos de unos negociantes, pues, que no tienen en absoluto siquiera algún síntoma de querer a nuestro querido equipo, ¿no? Eso lo estamos pasando. Entonces, si nosotros estamos tomando algunas medidas, que la formación, pero todo esto tiene un origen, porque si no estaremos redundando en lo mismo, y vamos sí, a caer. Sí, claro, claro, claro. Sí, entonces, eso es cierto. El origen ya lo tenemos, son estos sinvergüenzas que han adquirido al club. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Sí, a ver, don Juancito, justo lo mencionaba Derek hace unos minutos, que usted todavía no ingresaba, y él comentaba que ya hizo cuentas, obviamente las cuentas son secretas, la Sporting, la del club, Innova, Agref, como quiera llamarlo, pero como que el año pasado con la Copa Libertadores, con la taquilla y los partidos de local que hemos jugado, como que ya recuperaron sus 5 palos de inversión. Ojo, el proyecto de vender jugadores no les salió bien, porque apostaron por Marchán, por el Prado, por Pacheco. González, Pacheco, o sea, eso, mira, inclusive hay 2 jugadores que han llegado como apuestas, como el Chino Alarcón y Ascuez, que también el año que viene los veo jugando en segunda, en la Liga 2, en la Copa de Perú, porque no dan la talla, al menos en Sporting, no. Entonces, ¿qué hacer de aquí en adelante? Yo creo que alguien podría comprar el club, perdón. Y a ver, Henry, ¿quién es? Es una pregunta un poco complicada, pero sabemos que más de un hincha en un momento determinado dijeron que vuelvan los Ventín. Pero ya saben por Jaime aquí en entrevistas que le hemos realizado que ellos no piensan adquirir el club. Motivos con los cuales respetamos. Está Felipe Cantuarias, gente de buena posición económica, el señor Sterling, claro, el señor Cunio, el grupo de Cunio, pues es un grupo, ¿verdad? Está el señor Sterling también, por eso. El tema es acá qué hacer
de aquí en más, porque ellos son los dueños del club, no van a soltar la mamadera, y lo que viene yo creo que ya es líquido para el bolsillo de ellos. A ver, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Perdón, haciendo solamente un pequeño hincapié. ¿Quiénes se presentaron para, digamos, entre comillas, la licitación para adquirir al club? Se presentaron estos sinvergüenzas y creo que también se presentó Cunio. El grupo de la vieja guardia dirigencial, así es. Y también creo que hubo postores mexicanos. Así decían en la prensa, ¿no? En algún artículo que hubo tres postores, pero después creo que bajó a dos. Otros hablaban de Beckley también, pero al final de Beckley creo que se salió de la carrera para apoyar a Cunio. Entonces, básicamente, al final fueron dos, ¿no? Y como sabemos, pues, muchos le echan un poco en la culpa, entre comillas, a García Miró, cuando sabemos que quien estaba atrás de todo eso fue un nefasto dirigente llamado, apellidado García Rosell. Lalo García Rosell, hincha confeso de la vocal, por si acaso. Sí, Luis García Rosell, José Luis García Rosell, estuvo en Bacus como 20 años, ¿no? Incluso él, en el año 2004, hizo que Noriega dejara la presidencia por influencias, y en el año 2008 le vendió el club se lo iba a vender al club, menos mal, a Nosar, y lo dejó de nuevo en el aire de Jaime Noriega, ¿no? Entonces, y ahora se lo vendió a Innova el septiembre del 2019. Ya, me imagino que ya van a cumplir 5 años. O sea, lo que tú estás diciendo, él es el que desde siempre o desde hace años ha estado haciendo este tipo de maniobras. Así es. García Rosell, ese apellido siempre estaba en Bacus más o menos en 2004, más o menos. De ahí lo sacó a Jaime. Ahora, es jodido, Chefer, cuando tienes un enemigo en casa. Nosotros, como hinchas, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo podemos poner nuestro granito, nuestro brazo de arena? Sería iluso decir, vamos a estar apoyando con cuotas. No es el caso, creo. Lo que se podría hacer es conversar con las personas que en su momento dado quisieron adquirir la institución y que sienten al cristal, como es el caso de Cuneo u otros más, y convencerlos a ellos que pues adquieran al club. Pero eso no significa que los otros muy blandamente, estos sinvergüenzas, porque es lo que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Don Juancito, perdón. Con todo respeto, yo le quiero comentar algo, y eso lo manifestaron aquí varios invitados. ¿Por qué? Cuando, el año pasado, hace 2 años, Rafo tuvo acercamiento con los past presidentes del club Sporting Cristal. Y fueron a la Florida, visitaron las instalaciones, inclusive Jaime dijo, no, estos chicos saben lo que quieren, estos chicos los veo bien, bien intencionados. Eso dijeron los past presidentes. Inclusive Cunio dijo, no, el proyecto es muy bueno, el club ha mejorado una barbaridad. Sí, dijeron eso, o sea, esa alternativa de que un past president forme un grupo de inversionistas para adquirir, yo lo veo muy, muy lejano, don Juancito, Porque... Ya, está bien, sí. Pero ¿qué otra forma habría? Tendríamos que, por el momento, hacer eso y después, o sea, nosotros como hinchas, en principio, y esta tiene una idea. Cuando se vaya al estadio, poner esas pancartas como yo te dije una oportunidad, mi querido Arturito, que cada vez que empezase yo a hablar diría fuera Innova. Eso te lo dije hace unos meses, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente. Y, sí, y definitivamente el tiempo, bueno, pues natural, está dando la razón, ¿no? Entonces, los que vayan al estadio, poner fuera Innova, pero se alienta el equipo, porque no, eso somos hinchas. Pero mostrar nuestra cólera contra esta dirigencia infame es esta dirigencia que se lucra los bolsillos a costa de toda la infraestructura ya ganada por años, a base de los mismos dueños Bentí, y también con el fortalecimiento y el apoyo de los hinchas, que gradualmente, como repetimos, ha ido aumentando, y es un pueblo celeste.
Sí, es todo, toda una nación. Acá, don Juancito, disculpe interrumpirlo, acaba de levantar la mano Manuel y tenemos que ceder la palabra. Adelante, claro. Adelante, Manuel. Bueno, hermano Celestes, justo estaba escuchando lo que decía el señor Juan, bueno, de que de repente se podría adquirir, ¿no? Pero es algo un poco difícil, porque la venta de este grupo Innova, que es patrocinador de Conagref, de jugadores, también ellos se dedican a la compra y venta de todo eso, y aparte de eso ahora tienen un club, no sé si habrán visto también el Lima City, que juega con camisetas del Club Sporting Cristal, y algunos chicos los Pueblo mejores. Libre, creo, ¿no? Derek más o menos nos va a explicar, Pueblo Libre creo, Manuel, ¿no? Acá en Lima. Exacto, pero exacto. Lima City ya existía, ya era parte del grupo Gref. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Yolrafo? A los mejores canteranos los está llevando allá, porque lo que él quiere, hasta donde más o menos hemos estoy viendo, he estado indagando, preguntando a los hermanos celestes que también están en la liga distrital, es que ese equipo pueda ascender y pueda llegar más o menos como un Cristal B, tanto a la liga, ¿no? A la liga 2. Claro, Rosario creo que está haciendo con el Chongoyape, creo, ¿no? Con un club de Chongoyape. Exacto, exacto. Entonces, es muy difícil que puedan dejar, porque Cristal es una mina de oro. O sea, han entrado en nuestro club, lo han secuestrado, y ellos lo único que hacen es llenarse los bolsillos, y ahora así vaya Federico Cuño, así vaya Jaime Noriega, aunque Jaime Noriega, hasta donde puede ver sus declaraciones, él ya no está ligado a nada deportivo, él está en otras cosas, en otros rubros. Entonces, creo que nuestro anhelado, es nuestra esperanza, de repente, de que poder decir otra persona puede adquirirlo, creo que habría que esperar esos 10 años, que es la cláusula, para que pueda otra persona de repente ofrecer un poquito más de dinero, nuevas alternativas de cambio, y también tampoco no abandonarlo al equipo, ¿no? Pero porque si nosotros... disculpa, Manuel, pero ese contrato no está, o sea, nadie lo ha visto, toda esa especulación. Incluso cuando nosotros hemos querido indagar principalmente con Cuño, para ver si él tenía conocimiento de alguna cláusula y todo esto, no tampoco tenía conocimiento de esto, ¿no? El sentido en el que tú vas es de que el hincha sea el llamado a recuperar al club. Y con esto empujar o alentar de la mejor manera al grupo dirigencial que se vuelva a sentir que necesitamos que se pongan la camiseta nuevamente y empujar todo hacia un mismo destino, que es arrebatar el club de las manos en las cuales se encuentra en este momento, que realmente lo están mancillando. Esta foto, aunque parezca algo inocente, no sé, dos niños jugando con un polo, con otro nombre, pero con el escudo Sporting Cristal, ya es preocupante. Exacto. Es un síntoma realmente de cómo se está manejando tan criollamente y tan ofensivamente descarado. O sea, no lo puedes maltratar porque esa insignia es únicamente y debe ser usada. Solo quisiera decirle, Salito, para terminar mi intervención acá en esta parte. Miren, justo no, lo que hablaba acá. Disculpa, ¿tu nombre es Jetta Black? Jetta. Ajá. Jetta, entonces, usted, maestro. Entonces, miren, yo he leído, ¿no?, de varias personas que dicen, ¿no?, hay que abandonar al equipo, no vayamos al estadio, y así no se queda sin fondos. Pero lo que acá justamente pienso, ¿no?, nosotros en ese momento, sí, el equipo ha sido secuestrado, nuestro club ha sido secuestrado por gente inescrupulosa que lo único que quiere llenarse los bolsillos,
Pero ¿de qué manera podríamos sacarlo? Demostrando nosotros, asistiendo al estadio, y vemos también de qué. Porque si yo como empresario, digamos, yo me pongo en los zapatos de Federico Cuneo, digo, si yo veo que hay un activo que es, escucha, mi hinchada, que cada fin de semana va en el estadio, presiona, va a responder, entonces yo puedo apostar por comprar y por meter ahí mano dura, ¿no? Y decirle, ¿saben qué, fulano? Y no va, ¿qué te parece? De repente estás flaqueando, o a Bacus, ¿no? Pero si vemos un abandono de la hinchada, entonces va a ser un poco complicado. Innova se va a quedar para todo, para toda la vida. Dios no quiera, pero eso sí, a la hinchada celeste yo les digo, esos comentarios de esas personas que dicen no vayan o no compren productos o no, eso está equivocado. Nosotros la manera en que tenemos que responderlo es apoyando, yendo y para que reclamando a la tribuna. Reclamando a la tribuna. Metiéndole. Exacto, muchachos. A ver, Derek, adelante. Levantaste la mano, disculpa. Sí, a ver, para tomar ciertos puntos de lo que se ha estado conversando ya. Uno, tengan en cuenta que el Club Sporting Cristal es una marca registrada. ¿Ya? Si el dueño de la marca registrada, ¿ya? Tengan bien en cuenta lo que les voy a decir, ¿eh? Si el dueño de la marca registrada es quien falla con su propia marca, no hay vuelta que darle. ¿A qué me refiero? Hay varios clubes dentro de lo que son las distintas ligas que existen hacia lo que es el ascenso profesional que utilizan el escudo de Sporting Cristal. Estoy hablando del que es igualito, ¿ah? ¿Eh? No estoy hablando tipo ADT que se parece, no, no. Estoy hablando del escudo que es igual, el mismo, similar. Las mismas líneas, las mismas estrellas, todo igual. ¿Ya? Entonces, si tú como dueño sabes que el de enfrente, que tiene un negocio igual al tuyo, usa tu nombre y todo igual, ¿tú qué harías? Lo primero que haces, si tú tienes la marca registrada, es denunciarlo. Bajarte, ¿no? Claro. Pero este pata, ¿qué está haciendo? Está tomando la imagen del club con su otro equipo, con Lima City, y lo está utilizando. Pero como ellos son los mismos dueños, no interesa. Porque ellos mismos no se van a meter cabe. Al contrario, ¿no? Como especulaban por ahí, siendo lo que pasa que están insertando, y esto es parte de lo que se denomina branding, ¿ya? Están insertando en la cabeza de muchas personas que Lima City es Sporting Cristal. ¿Para qué? No lo sé. Tengo una teoría, pero de repente es media loca, ¿no? Pero no lo sé. Entonces, desde ahí partamos. Si el dueño del circo, ¿ya? Si el dueño de los payasos, ¿ya?, deja que suceda todo esto, quiere decir que al club como marca no le interesa. Lo que le interesa es el club como arca. Ahora, una pregunta un poco que entra en la un momento, por favor. Arturito, sí. Un ratito, por favor. Mira, en la línea que tú vas, ¿no? Que dices, si Agres o el Club Sporting Cristal o Innova, ven los dueños, ¿no? Ven que están usando su marca y no lo denuncian, no hace la, ¿no? Oye, ¿qué haces tú? Porque es parte del mismo negocio. Porque mira, si cuando nosotros tratamos de usar imágenes del Club Sporting Cristal para hacer un video de aliento, para hacer un video de, nos lo bajan de varias plataformas, inmediatamente Plum nos pone denuncia y comienzan a hostigar para que no lo usemos en algo de que queremos incentivar al hincha que vaya al estadio o hacer un recordatorio de lo que es el Sporting Cristal, de los momentos históricos, lo bonito, lo vivido, lo bueno y lo malo. Pero inmediatamente Plum te cae y te bajan el video, te lo denuncian
y todo eso. Entonces, es porque en esa parte, sí, como no está en su manejo, no le llega dinero por esa parte, oye, sí hay que cuidar esto. Pero cuando sí les va a dar un beneficio, un rédito, entonces, oye, ¿sabes qué? Ahora sí, no hay problema porque tiene mi autorización. Pero está jugando con el sentimiento de millones de hinchas. Y eso creo que no lo están teniendo en cuenta. O sea, el pueblo celeste siempre va a estar alentando al Sport Cristal. Y desde acá le pedimos al hincha que no deje de alentar, que no deje de ir al estadio. Es más, nuestra presencia es fundamental en los estadios en este momento. Y sobre todo para hacerle sentir a la dirigencia que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que deberían dar un paso al costado. Realmente no le están haciendo bien al club, no lo están haciendo bien. Estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo algo que nos ha costado a nosotros, los hinchas, a ti, a mí, al que está escuchando, al niño, no sé, antes, ¿te acuerdas? Nos peleábamos incluso en fiestas cuando, ¿no? Y puede ser algo que te digo irrisorio o anecdotario, lo que sea. Pero antes en las fiestas pues te gritaban los hinchas de tal equipo, los hinchas de ahí, mencionaban dos, ¿no? Y comenzamos a joder, oye, acá estamos de Sporting Cristal, y ya comenzaban a nombrarnos. Entonces ya eso en las fiestas se fue un poco más extendiendo a nivel nacional, a nivel, ¿no? Pero son cosas que uno va luchando para que ocurran, porque si un hincha no jode, nunca hubiera ocurrido esto en todo lugar. Entonces, al hincha siempre lo voy a no, nunca le voy a decir no vayan al estadio, vamos a sabotear, no, vamos a apoyar al equipo, lo necesita, nunca abandonamos, ese es nuestro lema, la hinchada que nunca abandona. Pero no estamos de acuerdo con la dirigencia, con lo que está haciendo, con lo que se está formulando, o sea, con la fórmula que está aplicando para generarse ellos mismos utilidades, porque al equipo no le está cayendo absolutamente nada, y lo reclamo porque eso no nos permite avanzar, hacer historia. Nuestro camino hace 4 años no tiene un galardón que exponer. Adelante, Arturito. Bien. No, quería comentar algo. Henry, prepara los comentarios. Y también, Henry, también quería hacer una queja pública, porque hay un medio de prensa que cubre Sporting Cristal. Yo no sé si el tipo sea periodista, no lo sé, pero ha hecho lo que nunca debió hacer. Es como que en una reunión de hinchas de la U, el plato de fondo del agasajo de la comida sea un ají de gallina. Eso sería un despropósito, ¿verdad? Entonces hay un chico, joven él, que le ha puesto un programa que él conduce, que él dirige, le ha puesto en inglés, ¿cómo es Henry su nombre? Forcat. Sí, ya creo que Percy también ha estado viendo ese tema, ¿no? Arturo, mi estimado amigo y hermano del alma, te voy a mencionar un poquito de ese tema. Sí. Este tema tiene, creo que, un mes, según lo que hablé con los chicos, porque yo recién me enteré hace unos días justo con todos, ¿no? Porque salió un screenshot de un gonca ahí que estaba jodiendo, entonces lo llamo y le digo, tengo el teléfono de uno de ellos, prefiero no decir el nombre, pero tengo el teléfono de uno de ellos, me comunico,
Le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Pasa esto. Estás haciendo un camino. Es imposible que te puedas equivocar de esta manera, ¿no? O sea, le está dando. Se lo estás poniendo fácil al. Le está regalando memes a los al frente. Exacto, le está dando de comer a los cuervos. Le está regalando para que los cuervos. No nos jodan a todos, o sea, no te van a joder a ti, no van a joder a todos. Entonces, me dijeron, o me dijo la persona con la que conversé, que sí, que ya habían cambiado los nombres, pero que lamentablemente en Facebook no se podía cambiar hasta dentro de 60 días, porque ya lo habían intentado, pero no se podía. Le dije, oye, ¿sabes qué? Puta, sacrifica tu programa de Facebook por un tiempo de 60 días, pues entonces, ¿no? Porque entonces, no, que mira, que esto. Digo, mira, si ya cometiste el error, trata de que todo el mundo sepa, ¿no? Porque en realidad, yo lo puedo comentar, ¿no? Y la verdad que son chicos bien intencionados, pero lamentablemente, pues no tienen un poco la malicia que nosotros sí tratamos de cuidar mucho las palabras para que una vez más no nos regalemos, como decimos, ¿no? Percy, para cerrar esto, porque es vergonzoso, solamente quería mencionar para que, como te digo, es una queja pública, lo hago abiertamente, yo me hago cargo de lo que digo. Pero esa, yo no, a los chicos no le digo nada, o sea, no los voy a tildar de, no voy a usar ningún adjetivo peyorativo. Pero la idea, para terminar, la idea de poner ese nombre, cuatro gatos, en inglés, es una idea estúpida. Estúpida, totalmente estúpida. Bien, Henry, con los comentarios, por favor. Acá tenemos los comentarios, a ver, vamos a tratar de leer. Sí, vamos a poner imagino que hay muchos a esta hora de la noche. Y todos los comentarios vamos a poner acá la opción. A ver, Fabricio Solar, estamos a tiempo de un nuevo DT. Moreira, no sé si será Henry, malo. Micrófono. Sí, hay un micrófono que está chillando ahí. Creo que es ya. No sé si. ¿No es el tuyo, no, Arturito? A ver. Derek, ya, creo que ha sido Derek, ya. Creo que ya se solucionó. Okay. Ya, seguimos con los demás comentarios, ¿no? Fabricio decía, estamos a tiempo de un nuevo DT, Moreira. No sé si será malo, pero su planteamiento deja mucho que decir. Fabricio Castañeda, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados, amigos celestes. Coco Manrique, ¿cómo extrañan los comentaristas de Fox Sport y ESPN al Sporting Cristal en una Copa Libertadores? Los que participan ahora dan pena y vergüenza. Edison Santiesteban, tenemos un presidente que no le importa el club. No le importa, solamente le importa ir a Argentina y a dar una conferencia sobre el tema de 1190, ¿no? Que es el derecho de televisión. Sergio Venancio, perdimos desde que Quinova es propietario de Sporting Cristal. Walter Zúñiga, como el presidente de un club tan grande como Cristal puede ser hincha de nuestro máximo rival. No se entiende eso, así nunca se va a sentir el corazón la celeste. Walter Renuevo dice, lo menciona a Danfer, que también es otro de que tiene su YouTube, dice, tiene una información que el sábado el extremo va a armar una hecatombe en el Gallardo. Bueno, no sé, la cosa es que el sábado el extremo va a estar unido, los conos van a estar unidos y todos van a cantar a viva fuerza contra Innova, ¿no? Ahora se necesita unión de los hinchas, ya no es momento tampoco de algunas divisiones entre los conos, ¿no? Espero que se llene el estadio, Walter. SC Ángel, siempre infiltrados en nuestro club, carajo. Es Villafuerte Dolores, cambio de técnico, Moreira no da la talla. Esther Chumán, no tenemos refuerzos, nada de contratos. Emerson Mowerk, los dueños del club. Bueno, ahí se quedó la. Te faltó, creo que la otra frase, no ha puesto. Sebastián Arevalo, raza, tiene que haber una junta para llegar a los directivos. Walter Renuevo, según el último censo, somos casi 5 millones de hinchas celestes. Este es un activo muy fuerte. Podría ser, yo más o menos tenía calculado 3 y medio, porque... No, superamos 5 millones. En el fútbol peruano hay mucha gente que no es hincha de Cristal, hay mucha que no es hincha de ningún equipo. Hay un mercado virgen ahí más bien. Yo creo que somos 3 millones y medio por ahí, Walter. Dice, Moreira perdió goleado contra el Guarrey, no plantea bien los partidos y pierde goleado. No hubo actitud frente a las gallinas, nuestro máximo rival. ¿Qué más debe hacer Rafa para que lo despida? Bueno, para que lo despida debe acatar la cláusula. Y lo veo difícil que suelte algún dólar, Walter.
Jael Ricardo Villagra, de Estados Unidos, nuestro amigo Yael. No se puede tolerar más que los dueños gallinas estén hundiendo el prestigio que siempre tuvo el Sporting Cristal. Rafa debe vender el club y largarse. El club debe ser manejado por verdaderos hinchas que siempre busquen lo mejor para el equipo y para la hinchada, que ha crecido mucho y que siempre apoya. Linder y jugadores son los problemas porque no dejan nada en la cancha. Bueno, pero los dirigentes son los que ponen a los jugadores, Linder, ¿no? Y no han armado un buen plantel. Emerson, de nuevo, dice, era obvio que no íbamos a durar mucho tiempo con el equipo, ¿no? O sea, que el equipo se iba a caer, por decirlo así, ¿no? De nuevo, Walter, no tenemos banca, no tenemos físico, muchos juegan sin rebeldía. ¿Cuándo se ha visto eso en Cristal? Todo gracias a Rafa Innova. Manuel de Amat, el hermano de nuestro amigo el virrey José Antonio Amat, dice, el partido con la U es a mi parecer sumamente raro, puede ser que le estén preparando su partido, su centenario a las cremas, dice, ¿no? Luis Martel dice, en conclusión, el dinero del club se está direccionando por otro lado, por eso es que no hay inversión en el equipo principal. Walter dice, el lunes Cienciano deberá ganar normal a la U por la altura, pero está cantadazo que Ibáñez se va a echar, eso es fijo. Sí, podría ser. Cividio Guamán, fuerza Sporting Cristal. Daniel Morales Chilenio, saludos muchachos, a dar la vuelta de página rápida, a ganar los 6 puntos que quedan en esta apertura. Es verdad, hay que mirar un poco la comunidad, ¿no? Señores, el fútbol es la revancha, el último resultado nos jode a todos, pero no nos podemos quedar ahí. En las buenas y en las malas, sobre todo, fuerza Cristal toda la vida. Walter, renuevo, ya va como 5 comentarios. No pasa nada por los partidos que perdemos, pasa por la forma. Jugadores que a mitad del segundo tiempo no tienen físico, no muestran actitud y muchos juegan sin coraje. Y eso cada año va de mal en peor, no hay banca. Por todo eso, gracias Innova, ¿no? Gracias Innova. Fabricio Castañeda, de nuevo. Así la vocal sea grande durante 10 años ganándonos a nosotros. 10 años a Mío Celeste, son 10 años que no campeonaron ellos, me imagino, ¿no? Manuel de Amado, de nuevo, dice, el partido con Vallejo nunca debió perder. Nos está pasando la factura, ¿no? Claro, justamente Ernesto creo que les comentó también por interno, ¿no? El partido con Vallejo nos está haciendo perder el campeonato, ¿no? Walter, de nuevo, Alarcón no debe jugar en Cristal, nunca aportó nada, no aportan nada y nunca aportará nada. Que se vaya, que siga jugando en el Boys. Fabricio Solar, ni aunque le metan 20 a Comercio va a borrar el partido de estatuza contra la gallina. Lo que da cólera fue la falta de reacción, de carácter. Están jugando, parece ser, jugadores hijo de puta. Si el DT plantea mal, por lo menos muestren dignidad. Claro, vergüenza deportiva, ¿no? Fabricio, de nuevo, Fabref arma el equipo más amorrero que tenemos, carajo. Así vamos a estar 10 años, no jodan, tiene que haber una solución inmediata. Fuerza Cristal, carajo. Jesús Núñez, la primera rueda del campeonato de la Liga 1 ya fue. Estamos en lo mismo del año anterior, jugamos bien y faltando 3 partidos, arrugamos. José Martínez Matías, que regrese Thiago Núñez, dice. Da difícil, creo. Fabricio, de nuevo, no, nuestro medio campo es muy flojo con tabla de contención. Prefiero una contención de Pretelli Cazzonati. Claro, yo también, sobre todo de visita, yo hubiera preferido Pretelli Cazzonati, pero Moreira está en otra cosa. Walter dice, tiene que irse Moreira, es una bomba de tiempo para Rafa. Exactamente. Sebastián Arevola, reclamando, claro, carajo, todos los 90. Walter, este es un inecto de largarse Moreira, ¿no? Juliano Carvajal, a la firme, ya basta de comentarios que no le dan solución a nada. Deberían invitar a Cunio, Lombardi, Noriega, algunos referentes de Sporting Cristal. Ya vendrán. Sí, queremos acción, necesitamos esa luz. Ustedes tienen las herramientas para eso. Bueno, esperemos que de repente ahora que va a haber un mes y medio de receso de torneo, podemos contactar ahí por el Twitter con Cunio, con el mismo Canto Arias. Lombardi no pasa nada porque no creo que no tiene redes, y aparte Lombardi también se portó un poco mal de ahí con la vacu, ¿no? Con Jaime también, ojalá que se anime, de repente ahí tenemos contacto con él. Esther Chumán, de nuevo, ¿no? Dice, el club está en manos de puras gallinas, es lo más triste. Miguel Alan, tuvimos un buen entrenador y no peleamos porque se quede y le den los refuerzos de categoría, se refiere a Núñez, ¿no? Hoy la prensa mediocre limeña infla los compadres como si fueran buenos. Hoy empató Alianza y ya está, se autoeliminó. Mañana pierden las gallinas y chau Libertadores. Luis Martel dice, en Brasil votaron a Ronaldo del Cruzeiro. Ojo que Ronaldo era el dueño del club y eso fue gracias a hinchada, eso que pasó. Claro. Justamente he estado leyendo eso. Jordan López, el preparador físico de Moreira es malo a comparación del de Thiago, que los 2 torneos corríamos y presionábamos. Y encima nadie se lesionaba. Manuel Llamá dice, Jaime Noriega Bentín no tendrá capacidad económica para comprar el club. No lo sabemos, pero él ya no quiere invertir nada de fútbol, Manuel, porque la federación no sabe que está embarrada. Él no va a poner ni un sol. Lo que sí puede hacer es ser gerenciar, gerente deportivo, presidente de directorio de fútbol, esas cosas, pero un sol no va a
no, no va a meter el fútbol. Eri Romero, son los dueños, lamentablemente. Bacus así lo quiso. Así lo quiso ese inefable García Rosell. Ese es el nombre del inefable, Eri. Fabricio Solar, Solís, que esté de suplente hasta que se le pase. Sí, en ese sentido yo prefiero, para un poco calmar las aguas y para que no sienta la presión, que Solís este partido debe estar en la banca y de repente reaparecer en Cajabamba, ¿no? Yo creo que Enríquez podría tapar un partido, porque el rival tampoco no es tan difícil, ¿no? No creo que le quede grande el partido, Fabricio. Robert Rodríguez, ¿y qué pasó con la denuncia ante la FIFA por Agref, ya que son propietarios de un club como SC, a no ser que hayan transferido a unos testafer? Mira, lo que tenemos entendido sobre esa denuncia es que esa denuncia, el único que lo puede hacer, creo que es el presidente de la federación, que es Lozano. Entonces, como están de la mano, creo que es difícil que lo haga, ¿eh? Salvo que lo pueda hacer otra institución, pero tengo entendido que las federaciones son las que denuncian ante la FIFA sobre lo que pasa de un club dentro de su país, Robert. Robert Ramos Ramos, voten a Rafa, que es una cagada. Karina Jamanca dice, ¿cuáles opciones sobre el comunicado del extremo celeste? Bueno, eso de repente han posteado, pero tenemos entendido que el sábado todos tienen que estar unidos y que van a hacer un anuncio de malestar, pues, ¿no? Que ya que obviamente lo merecen, ¿no? Así como fue el año pasado, ¿no? Si bien es cierto, este año la cosa no estuvo tan radical, pero yo creo que es el momento, ¿no? Porque estábamos ganando, jugando mal, pero ahora ya se desnudó todo, ¿no? Como decía el señor Escobar, ya se venía a venir, yo también a veces decía por interno que era una bomba de tiempo. Tony Celestial, Agref, usa SC para evadir impuestos. Esa jugada lo hacen otras empresas que tienen empresas relacionadas. Mira, ¿eh? Es, puede ser, es cuestión de hablar con un contador ahí. Fabricio Castañeda, una atracción de la vocal, esas lacras. Nunca jugamos con la vocal, nos meamos. ¿Ves? Anthony Guevara, sería el combo que el colmo que Cauterucho sea el goleador de campeonato y Cristal no campeone. Linder Guillén, de nuevo, yo creo que los jugadores deben ponerse bien las bolas y representar bien nuestra camiseta. De nuevo, Antonio Guevara, Cristal forma buenos jugadores, pero le falta formar el carácter de cada jugador. Ese carácter que les está dando Cazulo, y lamentablemente el pique se fue por un problema interno. Eso estamos seguros, porque eso de que Cazulo se fue para buscar porque tenía oferta de otro equipo es falso. Cazulo no estaba en ningún otro equipo. Así que esa formación de jugadores, esa ida de Cazulo fue otra patinada, otra burrada que permitió los Innova, ¿no? Lamentablemente, como dice Yeta, así se va perdiendo identidad de a poco, con ese tipo de gesto. Gilbert Pintoncito Chique, hablen de Cristal, no de Alianza. Bueno, de Alianza solamente hablamos un pedacito, nada más, un minuto habló de Eri, creo. No te preocupes, acá este programa es celeste. Eso también Yeta siempre se lo dice a Elvita. Anthony Guevara, Lora se ve muy sano a la hora de marcar. Sí, no tiene competencia. Yo creo que deben sacar a Medina y traer a Gilmar Paredes, que creo que está en el Cusco, en Cienciano. Pero los dirigentes no sé si lo van a hacer, porque ellos no pagan cláusula, no pagan nada. José Aguilar Ceballos, saludos para los chuquis de Fuerza Oriente, siempre de pie, jamás de rodillas. Saludos, José Miguel. Ahí está la banda de Fuerza Oriente de Brian, también ahí que lo conocemos. Linder Guillén dice que vuelva a Thiago. Bueno, Gilbert ya dijo, Solís no debe tapar. Edison se sintió, dice, ya saben el comunicado del extremo, parece que hace poco, Yeta, de repente, Percy, de repente puedes buscar en la página del extremo el comunicado, de repente lo puedes compartir también, parece que ha salido hace 10 minutos, 20 minutos. A ver, déjame ver. Sí, por favor, porque tenemos que estar todos unidos, leer, a ver, vamos a ver, esperemos que el extremo, como tengo entendido, me están explicando, se está manejando ya por cono, zona rima, como que la gente esta vez no va a ceder. Es más, este año todos los viajes a provincia han sido por los fondos del extremo, ¿no? Así que ellos esperan que la gente ya no los tilde de bolsitas, de vendidos, porque ellos han tomado una posición radical. También he conversado con el Coyote, el Cono Norte, que han dicho que esta vez sí no van a ceder nada, que tregua, nada. Así que, Yeta, esperemos que lo puedas encontrar, ¿no? Elber López, vamos, es ese carajo. Anthony Guevara, a Solís le faltan las agallas de Valerio. No lo vas a comparar, imagínate. No. Sebastián Arevalo dice, no le hemos vendido a una familia como a los Ventinzo, unos inversionistas directivos de empresas. Linder Guillén, saludos de Chanchamayo. Gracias. Siempre la gente de provincia. Sebastián Arevalo, voy a comprar mi entrada. Esa es la actitud, claro. Compra tu entrada, la popular, aunque sea. No, creo que está 22, 23. Compre su entrada porque nosotros somos Cristal.
Cristal es de su gente, no de los dueños. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, Miguel Alan, bueno, buenas noches con todos. Iván Gras dice, Rafa, lárgate con Chatu. Nuevos dueños, porque vamos a terminar. Fabricio Castañeda, ahí está Chalaca González, qué mierda, ese huevón se roba el dinero para su bolsillo. Bueno, el asesor de Rafa creo que es, ¿no? Fabricio también nos dice, Agref, arma el equipo más amorrero. Tony Celestial, den solución al grano. Bueno, la solución al corto plazo es que estos, que los dueños puedan cambiar de chip, ¿no? Y que se desahueven y que inviertan y traigan por lo menos mínimo dos refuerzos. Porque recuerda que Alianza, que no ha campeonado esta apertura y que ha invertido más, va a querer reforzarse. Igual la Vocal, que si gana, va a querer igual reforzarse. Y Cristal van a estar con el sexto cupo. Vamos a perder el año. Cristal tiene que reforzarse. Esa es la idea. Fabricio, bueno, hace 40 minutos hablen de Rafa, Gref y Nova. Sí, ya estamos hablando, ¿no? Estas lacras y ratos están ahí. Sí, estamos terminando de hablar de ellos también, porque tenemos que meternos ya de lleno a la parte deportiva. Y yo quería comentarles algo, Henry, si me permites. Gracias. Sí, gracias a todos a toda la gente que se hace presente con los comentarios. Ahora que Manuel está acá y participa hoy como invitado, quién sabe, continúe viniendo. Pero hoy escuché el partido y la gente dijo, no hablen de Alianza, pero yo voy a hablar un poquito de Alianza porque escuché el partido del día de hoy. Mira, escuche bien lo que le voy a decir. A Cristal se le en la parte futbolística, no, ya dejemos de Rafa y de Moreira, pero el jugador tiene que tener esa rebeldía, todo el plantel. Hoy pasa algo, un hecho muy curioso en el estadio en el Cagón, donde, bueno, cuando estaba ganando las Cacas 1-0, resulta que el equipo visitante estaba con premura, ¿no? De tiempo y quería empatar el partido. Entonces, un recogebolas que le pasó la bola rápido a este chico, a mi tocayo Arturo Vidal. ¿Y sabes qué hizo el jefe de equipo? Casi le pega la recogebola. O sea, esa es la actitud. Esa es la actitud. No sé si ustedes me dejo entender. Hay que, si estamos empatando un partido como lo estamos haciendo en el Gallinero, éramos menos que ellos físicamente, porque como alguien dijo, físicamente Cristal está bien venido a menos. O sea, todos juegan. El recogebolas, el jefe, todos creo que tienen que jugar cuando falta fútbol, faltan elementos, no hay capital humano, no hay jugadores, hay que jugar a la rebeldía, a la pendejada. Eso lo dejo ahí en un comentario nada más. Y ahora sí, pues, pasamos al tema futbolístico, porque tenemos un partido contra el Comercio, que de nada nos sirve. Imagínense que la Vocal pierde el lunes en Cusco y nosotros no ganemos al Comercio. A ver. No, imagínate. O sea, a ver, comentario, por favor. El cagadón, pues, el cagadón. Alguien dijo por ahí que el partido, el campeonato se fue. ¿Se nos perdió contra Vallejo? Sí, se nos perdió contra Vallejo. Claro, es el comentario de Ernesto, ¿no? Que contra Vallejo, sí, más que todo, ¿no? Porque un equipo que venía pésimo y no le hemos podido ganar, ¿no? De repente. Mira, ese equipo de Vallejo perdió solamente 2-0 en el alto, ¿ah? 2-0. Imagínate. Encontré el comunicado y es bastante extenso. A ver, por favor. Espérate un ratito. Está en Facebook. Pero tiene realmente esto. Es un comentario de 5 puntos con postdata todavía. Sí. Ah, ya, tiene 5 párrafos. A ver, Rieta, a ver si lo puedes saber por ahí un poco. A ver, voy a ir. No sé cómo podría hacer. Para compartirlo, siempre es bueno que la gente sepa, ¿no? Lo pasé, pero voy a leerlo y te lo comparto y hago un resumen, ¿sí? Perfecto, muchachos. Aprovechamos tu tiempo acá como invitado, y repito la parte de la palabra invitado, quién sabe te quedes acá por el resto de nuestros días, aquí compartiendo con la gente celeste. Cuéntame un poco cómo va Cusco, Cusco Celeste, estuviste en Abancay, y qué post partido, qué opinaban los hinchas que estaban con camisetas celestes y el roche que pasaste, porque obviamente había parciales del otro equipo jodiendo a nosotros, los celestes. Bueno, muchachos, sí,
Leo, bueno, yo soy, como les comentaba desde un inicio, soy hincha, fanático, Micrófono. desde el vientre de mi mamá soy celeste, o sea, yo soy hincha 100%. Entonces, para mí, ver cada vez que mi equipo, se puede decir que le metan un autogol, me duele, ¿no? Entonces, yo ese día, bueno, acá en Cusco, sí, soy hincha, sí, pertenecí también. Cada vez que viene el equipo voy, grito, aliento, estoy con los muchachos de la barra. Pero ese día, como les comentaba, el día del partido, jugamos con las gallinas, yo veía ese amor por el equipo, o sea, porque allí en Abancay también hay una filial del extremo, que es Abancay Celeste. Hay un buen grupo de número de chicos que jóvenes que van, hay barrios organizados. Entonces, yo caminaba y veía, pues, y cada vez, porque yo acostumbro a viajar a Abancay, como les comentaba, tengo familiares allá. Entonces, yo veo que con las camisetas están ahí los muchachos entusiastas y veía a otra gente, ¿no? Que también veía esa euforia de decir, oye, hoy día ganamos y le ganamos al clásico rival y tenemos que ir sí o sí. Pero después de eso, lamentablemente, bueno, como decía la Pepa, esta es mi piel y yo no puedo sentir vergüenza, pero sí había esa rabia por dentro, esa rabia de tenerlo al presidente de Cristal y, si es posible, humearlo, ¿no? Sacarle la M, como se dice. La ñoña, la ñoña. A mí me da vergüenza, Deni, de don Juancito, me da vergüenza mucho, vergüenza ajena el accionar, la actuación de Solís. Y por ahí Henry dijo que en el partido siguiente podrían poner a Enríquez, que es un rival ganable, ¿eh? Está en las últimas Creo que está con posiciones. él, Arturito, en Bueno, este torneo. imagínate, podemos, claro. Pero tenemos, ojo, si ganamos, tiene que ser por 4 o 5 goles de diferencia, Esa es la idea, porque esa es la idea. es la idea. Estamos 2-0, 2 goles abajo de la vocal. En caso empatemos en la vocal de empate y que nosotros ganemos, ellos serían primeros. Y tienen el partido al último con los chancas, que por lo menos, pues, Van a meter. tocaría. Por eso Cristal tiene que Claro, meter claro. 4 ahora y dos en Cajabamba, ¿no? No es solamente los goles, Mínimo. perdón, los puntos, sino los goles ahora. Chicos, lo que Y yo, quisiera, bueno, terminar, si me dan cómo no, cómo no. 2 minutos. Bueno, yo lo que creo, ahora metiéndonos ya al lado futbolístico, creo que nuestro equipo siempre ha sido débil en la parte defensiva. Y es lo que se viene trayendo o arreglando desde años, porque al ver, claro, Ignacio, tenemos un buen central, pero lamentablemente hay veces Gilmar Lora o hay veces Gianfranco Chávez todavía tienen algunos errores, ¿no? Y esos errores nos cuestan. Pues luego que ahora, yo creo que un equipo cuando hay que armarlo, siempre un DT tiene que armarlo de atrás para adelante. No puedes armar de adelante para atrás. Hola, Manuel. Porque se supone. Manuel, disculpa. Bueno, terminé de leerlo. Te voy a quitar el tiempo un rato, Manuel. Disculpa nuevamente. Sí, normal, normal. Sí, hermano, no te preocupes. El comunicado está bastante en la línea que hemos venido tocando el programa. Parece que han escrito nuestro programa ahí, en el comunicado. A ver. En realidad, barra popular extremo celeste en defensa de nuestro glorioso Sporting Cristal. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos deportivos e institucionales, la barra organizada más importante y representativa del Club Sporting Cristal considera importante dirigirse al hinchada en general, transmitiendo los siguientes puntos. Número uno, consideramos que nuestra institución está atravesando por una profunda crisis interna. Desde que en el 2019 el grupo empresarial Innova se apodera del club, hemos perdido identidad, hemos perdido campeonatos, se han armado planteles mediocres, se pasan por alto malas conductas de los jugadores y sobre todo se han generado un conflicto de intereses con
con las empresas de representantes de futbolistas a Grecia, usando el prestigio de Sporting Cristal para sus negocios particulares en desmedro de nuestra historia. En ese sentido, tenemos claro que Joel Raffo, Daniel Graña, Chalaquita González y demás acompañantes son los principales responsables de destruir nuestra gloria e historia como club grande. Punto número dos, el extremo celeste, contrario a lo que muchos piensan, desde la llegada de Innova, y ponen en mayúsculas, no recibe entradas de cortesía. Por el contrario, llegó a un acuerdo para así pagar un precio diferenciado y de esta manera aportar al club, siendo esto voluntad de la misma barra y no de terceros. Es decir, que nosotros no estamos sujetos ni mucho menos supeditados a alguna entrada en beneficio o dirigente. O sea, no están supeditados a lo que diga un dirigente, te voy a dar entradas o no. El extremo celeste y sus barristas son autónomos. Tenemos más historia con el club que la actual dirigencia y vamos a estar siempre en las buenas y en las malas. No nos interesa hacer negocio a costas de club. Todo lo contrario, pregonamos vivir para Cristal y no al revés. O sea, vivir de Cristal, ¿no? Número tres, entendemos que es necesario que frente a la crisis institucional es de vital importancia ubicarnos críticos a la actual dirigencia. El plantel deportivo tomando distancia de toda acción, de todas las acciones, gestiones perniciosas que vienen llevando a cabo. Ellos son Innova Sport y Agref, son los que hacen negocio con el club. Nosotros somos la barra que ama y defiende al club. Está configurado el escenario actual. Lamentablemente, hasta que no tengamos dirigentes que sean genuinos de Sporting Cristal, las cosas... Ambición deportiva y corazón celeste. Oficialmente, para la institución. El punto número 4 me parece bastante importante. Punto número 4. Entendemos que los principios fundadores del club, creo que son los principales fundadores del club, iniciados por la Sagrada Familia Betín, los principios fundadores del club era formar y convertir a Sporting Cristal en una institución más grande y seria del país. En ese sentido, hacemos un llamado a todo hincha que busca recuperar la identidad del club de las manos del manejo deficiente de Innova. Es menester de todo hincha y no solo de la barra el salvaguardar la identidad y los valores de nuestros padres fundadores. La barra asume como necesario conformar un frente común donde participen exjugadores, exdirigentes, hinchas comunes y barras organizadas con el objetivo de salir de esta crisis y recuperar el club de las manos de estos dirigentes que no saben nada de lo que significa Sporting Cristal en el balompié nacional y en nuestra vida, generando sentido de pertenencia e identidad entre los diferentes actores. Buscamos enrumbar el destino de Sporting Cristal. En ese sentido, nuestras acciones están claras y expuestas a toda la hinchada celeste. Queremos recuperar la institución, seguir siendo grandes de verdad. Si seguimos como estamos, el extremo celeste
entiende que estamos condenados a seguir hundidos en la mediocridad, negociado y la falta de identidad. Ha llegado la hora de defender al club que tanto amamos. El extremo celeste más unido que nunca se pone al frente para hacer respetar nuestra historia y grandeza. Cristal es de su gente y no de Innova ni Agref. Invitamos a los hinchas, barras, fanáticos, aficionados, grupos de interés a involucrarse y participar con nosotros en recuperar la identidad de nuestro querido Sporting Cristal, porque el cambio lo hacemos todo. Aquellos que intenten desafiar y desestabilizar la ideología del extremo celeste serán considerados adversarios. Barra Popular Extremo Celeste 1991. Bueno, le damos okay. Muy bien. Gracias, muy bien. Gracias, Ieta. Son palabras de, bueno, es un comunicado que estás leyendo, pero no le quiero dar mucha importancia, o sea, no quiero extender esto, y yo creo que el hincha que escribió en el muro ahí abajo habló más del torneo, de los jugadores, de la falta de entrega y de Moreira, porque a estas alturas un comunicado así, pucha, era antes, ¿no? Era antes, yo creo que era antes. Arturito, yo creo que no lo podemos minimizar, yo creo que es la hora, porque creo que no lo estoy minimizando. Yo creo que no es momento, yo creo que lo estás minimizando, yo creo que que debemos darle la relevancia y la importancia del sentido que tiene este comunicado, porque se está dando a entender ya que la barra ya no va a sostener más a la dirigencia. O sea, es una vuelta de tuerca bastante fuerte. Yeta, una pregunta. Tú que eres de barra y todo. Mira, tú eres vieja guardia. ¿Tú crees que el hincha que recibe algo del club va a decir que sigue recibiendo algo del club? ¿Tú crees que Negro Arturo va a decir, no, yo no recibo nada del club? O sea, no, pero él ya, tengo entendido que él está, no está ahorita como parte de directiva de la barra, Arturito. Ahora son ya, perfecto. Otros. Así que vamos a esperar con buena fe lo del comunicado. Perdón. Sí, esperemos con buena fe. Sí, quiere hablar, creo. Perdón. Yo creo que de todo lo que hemos estado conversando en esta noche, este comunicado realmente me alienta, como debería alentarnos a todos nosotros. Creo que de esta conversación, este comunicado es lo más importante, porque devela de que, si bien es cierto, tal vez le sigan favoreciendo con las entradas y todo lo demás, pero sin embargo medio que se han desperjudicado ante tanta evidencia y están formando una especie de frente contra los dueños, ¿no? E inclusive todo lo que hemos estado conversando acá, ellos lo están poniendo tal cual, es todo. Entonces, lo que hemos hablado. Yo creo que esto comunicado que lo da una barra numerosa como es el extremo, es muy importante. Creo que es la parte, y repito, más importante de toda esa conversación que hemos tenido, porque es un aliciente para todos nosotros. Yo sé que tenemos que hablar del juego, todo, pero lo importante es vayamos a la matriz del problema que nos están ocasionando con los resultados. Sabemos a qué se debe, y ellos están exponiendo eso, ¿no? En un comunicado lo firman y todo lo demás. Entonces, como decíamos también, y en eso creo que estamos de acuerdo el 100%, vayamos al estadio, alentemos como siempre lo hemos hecho, pero también, digamos, bueno, poniendo estos panfletos de fuera. La molestia de estos señores, claro, hasta antiguo. Bueno, perfecto. Acá hay democracia y cada uno tiene un punto de vista. Para mí es extemporáneo. Después, escuchar el comentario de... Pero, Derek, porque hace buen rato que no lo escucho. Este comunicado es extemporáneo, o sea, no es extemporáneo, es concordante con la situación actual del club, de lo futbolístico y también en lo empresarial, en la parte dirigencial, pero
han pasado 4 años y recién se dan cuenta de esto. Perfecto. Claro, dale. Pero nunca es tarde, Arturito, nunca es tarde. Ok, nunca es tarde. Derek, tu comentario, por favor. Mi abuela y mi madre decían siempre, ¿no? Nunca es tarde para hacer las cosas, pero siempre es un punto aliciente el saber que uno reacciona. Entonces ahí vamos a darle la buena fe al extremo celeste que ha reaccionado. ¿Ya? Y no nos vamos a quedar en el ¿qué hubiese pasado si el extremo hubiese hecho esto, no? ¿Por qué hablamos del extremo? Porque el extremo es la barra más importante que hay dentro de nuestros grandes y gloriosos colores, ¿ya? Que lleva el Sporting Cristal, ¿no? Está, también está la barra de Oriente, está la vieja guardia y todo. Pero creo que la barra, claro, sí, la barra más conocida a nivel nacional e internacional es el extremo celeste. Entonces, que el extremo se pronuncie, no importa en estos momentos que haya sido tarde, yo creo que es un punto de quiebre, porque ellos mismos manifiestan también que han recibido un apoyo del club, y eso es bueno porque es parte de hacer una mea culpa, ¿no? Como diciendo, tal vez nosotros quedamos cegados por una ayuda la cual nosotros también planteamos, porque lo dicen en el comunicado, y es bueno porque dentro de tanta especulación que ha habido, dentro de tantos dimes y diretes que hemos podido tener en estos 4 años de incertidumbre, desde que estos mercenarios, se les viene diciendo, todo este tiempo, muchos nos hemos dado cuenta y no teníamos las herramientas más allá del micrófono para hacer sentir nuestro malestar. Y qué bueno que ya todas las facciones se estén uniendo, y ojalá este sábado que nos toca jugar se escuche, y disculpando la palabra, se escuche el fuera mierda, así, literalmente. Que se escuche fuera Innova, fuera Gref, ¿ya? Todos esos desgraciados, porque no puedo decir otra palabra, se larguen del club, porque le están haciendo un daño a una institución que los Ventín hicieron grande, y hasta no hace mucho éramos un ejemplo de club que campeonaba cada 2 años. Hace 4 años no campeonamos. Somos el hazmerreír de los clubes grandes, entre comillas, ¿ya? Del fútbol peruano. A eso queremos llegar. O sea, es una vergüenza, de verdad, que gente... Bueno, muchachos, en general, ¿no? A toda la comunidad celeste, a todo el pueblo celeste. Cuando dice comunidad, parece sí. Que te dijeras a la comunidad. A la que fundó Mauricio. Claro, a toda el pueblo celeste. Cofradía. Sí. Y porque en nuestro tiempo también ocurrió. Fue cuando nos subvencionaban entradas, obviamente porque había muchos que no podían pagar un boleto completo. Dese cuenta de que muchos vienen de conos, o que no tienen trabajo. O todavía no trabajan, algunos jóvenes de menores de 23 años, por decir así, Guilleta. Y claro, y que no pueden costear la totalidad de la entrada, y entonces sí, pues se recibe y se va a la popular, y alientan, y para mí no, o sea, pasa en Sporting Cristal, pasa en otros clubes, y pasa en todos los clubes del mundo. No hay manera de que la barra popular no sea o no reciba algún tipo de beneficio por ser exactamente... O subsidio, pareciera así, ¿no? Pero en los últimos años, en vez de recibir subsidios, si te das cuenta, o ayudas, si te das cuenta, el precio de la polar ha ido subiendo. Ya. Claro, también. Una preguntita. La banda del cervecero, la que toca y alienta durante los 90 o 100 minutos que se juega un partido de fútbol en la primera, esta prestigiosa Liga 1, Copa, te apuesto,
¿quiénes quiénes pagan la entrada de estos chicos? O sea, los que están ahí con la corneta, con los Napoleones, con los... Menos mal que hay instrumentos de nuevo, ¿no? Eso es lo bueno, lo positivo, que la policía está dando esa facilidad. Digamos, o sea, esos chicos... No, también son parte del extremo y también tendrán un poco de oferta, pues, ¿no? No sé qué porcentaje, pero entran con la oferta, pues, ¿no? Obvio que tienen las entradas, o creo que hasta no deberían pagar porque llevan la fiesta. Claro, llevan la fiesta. Y exponen un poco lo que, o sea, porque los instrumentos son de ellos, los exponen, los guardan, los tienen que trasladar, entonces... Claro, es toda una logística y gasto impresionante. Igual para las banderas también, las banderas tampoco es de, tú sabes que hay que cuidarlas, todo eso, estimado, ¿no? Sí, y Arturito, yo te pido la disculpa si te sentí que te ataqué hace un momento. Pero... No, hermano, para nada. Tú estás leyendo un comunicado, hermano, tranquilo, estás leyendo un comunicado. Es simplemente que para mí... tú sabes cómo es saltar en ese cemento, lo que es vivir. Sí, obviamente, claro, sí. No, yo te digo una cosa nada más, yo quiero zanjar eso. Y en dentro del estadio, en ese cemento, en ese pedazo de Lima que tenemos para nosotros, y alentar al Sport Cristal, nos convertimos en familia, en hermanos, y hacemos un solo grito, que es Fuerza Cristal, carajo, y todo lo demás. Sí, permíteme, yo te voy a responder de esa manera. Yo para nada me sentí ofendido ni tocado, porque estás leyendo un comunicado, es una petición que te hicimos y gente te lo pidió, ¿no? O sea, directamente, lee el comunicado que acaba de publicar el Extremo Celeste, y yo te digo, lo que sí me marcó choro, como decía antiguamente, marca choro, ¿no? O sea, me jodió mucho, que eso lo venimos pregonando desde hace 2 años. Exacto. Ya, eso, fíjate. Y por ahí me agarraste en un mal momento, pero no fue contra ti. O sea, es simplemente que leíste un comunicado y gracias por leerlo. Ahora sí, vamos con Manuel y vamos a llegar a la parte final y a ver si le metemos un poquito de fútbol. No sé si vale el momento, es propicio. Manuel, adelante. Tu opinión también al respecto. Sí, muchachos. Bueno, de todo, yo me siento. No puedo decir alegre, ¿no? Pero sí me gusta el accionar. La tribuna que tomó el Extremo Celeste, porque de una u otra manera es la barra que nos representa a toda la hinchada en general, tanto a nivel como a nivel. Y que han tomado esa postura, me gusta que los muchachos tengan esas ganas de ir y protestar. A nosotros, a la gente de provincias, ¿cuánto nos gustaría? Yo les digo a las personas de Lima que nuestro equipo juegue cada vez. Nosotros iríamos, insultaríamos, damos la vida, como cualquier hincha de provincia, ¿no? Y solo decirle a los muchachos, este sábado llenemos el Gallardo, llenemos, muchachos, vayamos y demostremos a esos mercenarios que se tienen que largar del club, que el club no es de Innova, no es de Agrep, el club es del Sport Cristal, de esa gente celeste, de esos muchachos que antes éramos tan pocos y ahora hemos crecido, somos millones. Y referente al enfocándome ya al lado deportivo, yo creo que sí, Unión Comercio es el equipo colero del campeonato, pero eso sí, acá pongámosle un énfasis. Hay veces, nuestro equipo, lo digo así, siempre con el equipo más débil que puede ir, ha tenido cierta dificultad. Lo que yo le pediría, si estoy escuchando de repente algún referente del club que está dentro, es que este partido, señores, tenemos que jugarlo como una final. No hay que ningunearlo, ni decir es el más colero y le vamos a meter 5, 6, 7, no. Si no te vas a ir con el primer idea, pero hay que ir de. Hay que. Hay que ir de ahí en el juego, ¿no? No sentirnos triunfalistas, ¿no? Exacto. Porque ahora, miren, las gallinas van a venir a Cusco. Acá yo, mire, yo les doy Frank John, nunca me he puesto una camiseta del Cienciano. Pero ese día voy a ponerme porque quiero ir, quiero que pierda la U. Quiero que pierdan las gallinas. Y acá tienen que perderse, o sí. Miren, así es el director técnico Ibáñez, que no tiene nada que ver, porque los jugadores son los que juegan, ¿no? Falta que no yo voy a ir, yo pienso ir al estadio, voy a estar tras de Ibáñez y le voy a
gritar gallina, 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 para que esa presión que le ponga haga de que, ah, no, no, ahora tengo que ser profesional y no puedo echarme. ¿Por qué? Porque las gallinas aquí en Cusco, yo les voy a ser sinceros, están pensando ya que van a campeonar. Acá, yo hasta donde he podido ver sus pósalos, que van a venir caravanas, que van a venir buses, que van a venir, o sea, ellos piensan que en Cusco van a hacer lo que hagan y van a campeonar. No, Manuel, si ganan, dan la vuelta, así es fácil, y van a dar la vuelta en Cusco. Si no, ellos, pero Cristal si gana, no hay ninguna vuelta, Arturito. ¿Perdón? Si Cristal gana, no hay ninguna vuelta, todo se define en la última fecha. Pero acá yo tengo fe, en Cusco, Cienciano, yo sé que nos va a dar una mano y va a ganar. Y eso sí, otra vez le voy a recalcar, muchachos, el sábado, todo cerca Gallardo y a un solo punto. Feren Nova y fuerza Cristal toda la vida. Bien, bien, gracias Manuel por tu participación. Vamos a leer los últimos comentarios que nos quedan para despedirnos ya. Es la hora del bitute aquí en Japón, como todos saben, quién lanzará la pregunta del millón para mí el día de hoy. Henry, por favor, los últimos comentarios y palabras finales. Sí, a ver, vamos a ver lo más reciente. Fabricio, Ibáñez es más hincha de La Vocal, pone, Cris SCRQ, bien carajo, el extremo se pronunció y le declaró la guerra a los secuestradores. Me siento aliviado y conmovido, estuve en esa lucha desde el inicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha puesto cuatro comentarios en emoción, ha copiado cuatro veces. y ahora seguimos. Yo reate y tenemos que recuperar al club. Soy de Pucallpa y cuánto quisiera que Cristal venga a jugar un amistoso. Claro, Yor, el 2015 estuve ahí en ese famoso 2-2, Cristal con el Oscar Loreto, ¿no? Como me dijo Miguelito Linares en el Hotel Río, nunca había visto un recibimiento tan grande en mis casi veintitantos años que tenía él trabajando en Cristal. Así que saludos para Pucallpa Celeste y toda la gente, ¿no? Una de las provincias con más hinchas después de Lima viene Pucallpa, en su momento fue Tacna, Trujillo también, ¿no? Cashpar Yerbasanta dice, yo no soy el extremo y voy a apoyar. Claro, gracias, compra tu entrada. La gloria no se negocia, así es, así es. Robert Rodríguez, que esto sea un punto de quiebre de las barras organizadas, todos unidos por los colores que tanto queremos, fuerza Cristal, así es, así es. Ya esas discordias entre las facciones, algunos barrios, distritos, se tiene que quedar al costado, porque hoy más que nunca tenemos que recuperar el club e ir al estadio y alentar a Cristal y no hacer la bronca entre nosotros, ¿no? Juliano Carvajal, me parece que es también... conocido nuestro. Seguidor, si alguien me puede decir si el nombre Extremo Celeste es una razón social ONG, me parece, Juliano, que es una asociación, ¿ah? Así como Asociación Fuerza Oriente, a la Asociación Extremo Celeste me parece que el año 2018 o 2016, me parece que es una asociación, ¿no? Tal vez en registro público, ¿no? Mi tocayo Henry Parraí, refuerza Cristal, siempre, carajo. Cashpa de nuevo dice, nadie está contento con la gestión de Rafa y los hinchas exigimos al extremo y ellos también nos escucharon. Fabricio Castañeda, cuidado con los Rafolover infiltrados, ojo, dice. Seguro, seguro, seguro. Quieren despistar, debe por ahí poner algún psicosocial celeste. Del estadio, hablaban también, ¿no? Siempre ponían cuando declaraban en RPP y decían que iba a haber el estadio, siempre, pero ahora ya la gente ya no se va a comer ningún cuento. Walter Zúñiga de nuevo, así con este comunicado del extremo se inició la rebelión y la lucha para recuperar el Club Sporting Cristal, dice, con este comunicado se inició. Y Cashpa dice, Cono Sur también se une, claro, el Cono Sur ahí también que siempre han estado yendo al club, ahí lo conozca Vica, ¿no? De Surco Celeste, el Cono Sur, que siempre han estado viajando también, ¿no? La mayoría de los hinchas estamos puteando a Rafa, sí, los que han podido han ido al club en la mañana, también es bien difícil ir un día de semana en la mañana, ¿no? Por eso el sábado ahí se tiene que concentrar todo. Fabricio dice 94, 95 y 96, carajo, acuérdense de esto, nosotros fuimos los primeros tricampeones del fútbol profesional, me duele como hincha una de esta dirigencia cacanera. Robert Rodríguez, a la Unión Comercio se le debe meter todos los goles posibles, si se puede meterle 8, claro. Empezar con un gol para aliviar un poco la cosa y ahí meter todos los demás goles de Robert. Si se puede meter 6, como le hicimos a los Chancas, así es. ¿Qué más? Robert Assad dice, Cauterucho es pecho frío. Yo no creo que sea pecho frío, es un goleador que tiene buena ubicación, pero lo que pasa es que no tiene el estado físico. Yo era de la idea de que en el segundo tiempo no era para él porque recuerda que estaba lesionado.
Así que por ahí no creo que pase la cosa. Y a ver, alguna otra más. Bueno, Walter dice, ¿no? Tenemos que ganar más por 4 goles, que ya podemos estar empatados con las gallinas en puntaje y la diferencia de goles puede definir todo. Claro, ahí estamos 2 goles menos abajo de las gallinas, ¿sabes? O sea, no es tanto los puntos, o sea, también es el puntaje y... Giovanni Carranza dice, el campeonato se perdió con Melgar, señores. Bueno, con Melgar porque éramos locales, ¿no? Pero otro, bueno, hay cada uno punto de vista, ¿no? Otro dice con Vallejo, otro dice en el domingo pasado. Tony Celestial dice, pongan banderas al revés en el Gallardo, pero no, las telas al revés de cristal, no creo. Lo que algunos sugieren es de repente llevar bolsas negras, polos antinova, una cosa así, ¿no? Pero la tela no creo. No la debemos voltear, una tela sagrada de cristal, ¿no? José Luis González dice, contra Vallejo y contra Melgar, son los partidos que no se debieron perder. Milton Raimundo dice, la vogal pierde en Cusco, eso está firmado, Dios te escuche. Y por último, a ver, unos cuantos, José Luis, no, se necesita urgente otro entrenador y por lo menos 7 jugadores para el equipo titular. Así es. Yo recuerdo, Henry, que para terminar... Vayamos a Gallardo con polos negros, también otro sugiere, ¿no? Hay que darles un ajustón a los dirigentes, nos dice Felipe Castillo. Y por último, ya, Miguel Alan, anunciaron que vendrá un 10 de nivel, pero solamente pasa el equipo, se debe cambiar el técnico del arquero, es una opinión personal. Pero no solamente es cuestión de un jugador, sino de varios. Gracias, Arturito. Adelante. Gracias, sí, estimado. Lo que pasa es que quería reflejar un poco la memoria. Yo creo que fue este año, fue el año pasado, fue a mitad de campeonato, fue el tema de YouTube, fue el tema de Thiago Núñez. En abril, que no ganamos, el ajustón. No. Claro, fue un partido contra Vallejo donde la comunidad celeste estuvo en Occidente. Yo me pregunto, claro, si este año también, este partido para este partido importante el sábado, importante porque nos jugamos prácticamente la última chance de clasificación o de ganar en la apertura. ¿Será que la comunidad celeste estará en Occidente puteando a Innova? Ahí lo dejo. Tengo entendido que, según leí de Mauricio, 80 personas de la comunidad dejaron ese grupo y han formado otro grupo, ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Otra comunidad? Pero, bien, muchachos, pucha. Claro, algo como, tienen una página como... Seremos celestes, somos celestes, pero ojalá que se activen, pues, ¿no? Porque, bueno, la comunidad sabemos que no se apagó, no está cantando, no. Hace sus reuniones también, que es loable, hace sus reuniones en Miraflores, eso sí, ¿no? Pero en la tribuna no se le siente, ¿eh? Hay que ser sincero. Adelante. O sea, no hay puterío en... De repente la GX, sí, de repente la GX, pues, la guardia extrema, ahí también hay. Ahí también, claro, y ahí pagan caro, ¿eh? Ahí sí creo que no hay subsidio, ¿eh? Ahí creo que ellos cada uno puede comprar. Claro, sí. Y ha subido, creo que esa zona está 89 soles. Ahí justamente en esa parte donde estaba la prensa galleta, me parece que está 89 soles en Joinus, al menos el partido pasado. Y ahí tienen butacas, ¿verdad? Tienen butacas. Claro, butaca, incluso a la guardia extrema ya no lo dejan estar parados. Ahora creo que los como la gente paga butaca y quiere estar sentado, pues, ¿no? Ellos claro, que están, claro, los, claro, los ponen abajito ya, por donde están ahí, los señores que los de silla de ruedas los ponen por ahí. Bien, muchachos, esto ha sido Soy Celeste, en Glorioso Celeste. Manuel, gracias por estar aquí desde Cusco, aunque no tienes que viajar para estar con nosotros, pero igual saludo para la gente de Cusco Celeste, a la gente de Abancay, a la gente de Tarapoto ahí con Deri, con Toya Delgado, a la gente de Rima con Yeta, a la gente de Extremo Japón que siempre también se hace presente aquí en Glorioso Celeste. Don Juanito, gracias por estar aquí, a pesar de la hora. Sí. ¿Alguna cosita, Dieta, para terminar este programa que ha estado bastante... puta. No entendimos. ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, de Derek. Arturito, la de rigor. Ah, ya, la pregunta del de Ernesto se le está extrañando, ya va como 3 programas, creo, Ernesto, está ausente. Bueno, hoy hay, ¿cómo se llama esta vaina? Sopa sustancia. No, pato no hay, hermano. Hay pato, pero no. Hoy día una sopa sustancia. Hace calor, ya estamos en 23 grados acá, entrando al verano ya. Y bueno, sopa sustancia con su tortilla de verduras con arroz. Eso, pobremente, ¿ya? Sí, gracias, Deni, gracias, Manuel, gracias, don Juancito, de Percy y Henry. Esto fue Soy Celeste Radio, vía Glorioso Celeste. Fuerza. Hoy no hay música, así que... Gracias, Jorgito.
Fuerza Cristal, hasta la próxima. Chao, chao. Cristal, bye.